Como entrenador, claro, tengo que estudiar fisiología, tengo que saber qué es lo que pasa si abrimos la tapa de los sesos y qué hay adentro. O solamente lo nuestro es aplicar métodos sin necesariamente profundizar sobre las causas. Que el estudio de la profundidad fisiológica es el estudio fisiológico profundo. Recrea la metodología. Permite no solamente entender mejor lo que se hace, sino fundamentalmente permite crear nuevas Pero etapas. Vamos con un simple ejemplo, intermitente, 15 por 15. En ningún deporte corremos 15 y paramos 15. El intermitente está basado fundamentalmente en el estudio de procesos químicos profundos entre el ya sé, mitocondrio y el por eso 100%. Esta es una respuesta a la gente que plantea que no es necesario estudiar qué es lo que subyace para trabajar las propuesta de distintas intervención a través de música. tareas motoras, cuyo objetivo es integrar y coentrenar funciones corticales cognitivas superiores al mismo tiempo que otras propiedades motoras son exigidas, son entrenadas. No se trata de reducir la expresión motriz. No es estar paradito resolviendo problemas en una tablet o andar suave en bicicleta La resolviendo biología neurovelocidad. cognitiva. Nos proveen el marco teórico sólido que nos permite fundamentar esto que llamamos entrenamiento Desarrollar cognitivo, la posibilidad de resolver los distintos problemas que en el campo del deporte el contexto nos plantea. ¿Cuáles son esas capacidades? Las podemos dividir en muchas subclasificaciones. Claro, todas las capacidades que corresponden a la organización se aferente trata de del un movimiento humano. entrenamiento sin actividades motrices. Claro, con el sujeto quieto, como si estuviera resolviendo una PlayStation. Claro, sino que hay una cointegración entre las funciones cognitivas superiores y las Y funciones. La motriz. implementación no requiere ni absolutamente nada oneroso, claro, como así tampoco, digamos, propiedades, ¿no? No es algo que usted tenga que viajar a tal lugar del mundo para ¿Cuáles capacitarse. son ¿Cuáles las son las grandes posiciones respecto al cognitivo motor? Algunos tienen una mirada bastante radical. Carmelo Pitera, por ejemplo, que entiende que todo el proceso de entrenamiento debiera involucrar paralelamente facultades vamos a los cognitivas. ejemplos de los ejercicios de velocidad de reacción. Estoy preparado para salir. Escucho el aplauso o la señal, salgo rápido. Pero si ya tengo que poner la pierna adelante, derecha o izquierda, de acuerdo al carácter, par o impar, que la tardo más. plasticidad En los sectores críticos del cerebro que participan en la motricidad humana son superiores. Claro, en cuanto a conexiones y actividad sináptica. Pero no tenemos evidencia de que el entrenamiento cognitivo motor, activando ciertas áreas, de las que sí tenemos evidencia, algo termina generando plasticidad. Suponemos, por una cuestión inductiva, que se puede llegar a generar por el mismo entrenamiento entrenamiento cognitivo, motor. tradicionalmente llamado coordinativo. No es cognitivo motor. Pero si vos en la escalerita, claro, tenés, qué sé yo, 7 metros de acá a acá, esto te digo porque lo he hecho yo, haces una actividad coordinativa y te pido como tarea que entre esto y esto, estamos hasta ahí, me nombres la mayor cantidad de equipos que comparten tu división, estamos hasta ahí. Ahí sí estoy agregando una variación cognitiva al Dónde acto fuimos coordinar. con eso. Si vos metes dos cognitivos motores en la semana, un primer cognitivo motor en el día más dos tiene un carácter más laxo y más lúdico, referido al partido anterior. Pero el cognitivo motor del día menos dos no tiene carácter lúdico. Tiene carácter de entrenamiento bajo alta presión, de tiempo y de error.